bless you. El Señor le bendiga a cada uno. God bless you, each one of you. Vamos a abrir nuestras escrituras. We're going to open our scriptures. Efesios 4:11. In Ephesians 4:11. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Well, we're happy to be in the house of the Lord. Es frío, está haciendo frío afuera. It's cold outside. Pero hay calor adentro. But it's warm inside. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Dice así la palabra del Señor. Says like this the word of the Lord. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. That we henceforth be not more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, sleight of men, and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. But speaking the truth in love may grow up into him in all things which is the head, even Christ. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche. Heavenly Father, we give you thanks this evening. Porque nos permites estar juntos otra vez. Because you allow us to be together again. No como familia Lemos. Not as a Lemos family. Sino la familia de Cristo. But the Christ family. Padre, tú eres el Padre. Gracias. Father, you are the Father. Y nos reunimos para buscar tu alimento. And we gather to seek for your food. Para buscar, para entender cómo agradarte. To seek how to please you. Padre, que tú estés contento con nosotros. Father, and that you may be happy with us. Oh, Padre, perdona nuestras fallas. Or Father, forgive our sins. Estamos llenos de errores. We are full of errors. Necesitamos la gracia. We need your grace. Sin gracia estamos muertos. Without grace, we are dead. Sin tu sangre estamos perdidos. Without your blood, we are lost. Tenemos demasiadas cosas equivocadas. We have so many wrong things. Pero venimos a la casa del Padre. But we come to the house of the Father. A la mesa del alfarero. To the table of the potter table. Oh Padre, para que tú nos des forma. So you can give us form. Para que nos hagas vasos de honra. So you can make us vessels of honor. Para que podamos cumplir el propósito con el cual nos has llamado. So we can fulfill the purpose how you that you called us for. Déjanos recordar. Let us remember que este plan fue hecho antes de la fundación del mundo. That this plan was made before the foundation of the world. Y que nosotros somos llamados a cumplir nuestra parte. And that we are called to fulfill our part. Y no hay nada que pueda estorbar ese propósito. And there is nothing that can disturb that purpose. Padre, bendíganos en esta noche. Father, bless us this evening. Danos revelación. Give us revelation. Reprende todo demonio. Rebuke every demon. Y danos libertad. And give us freedom. Para creer, para hablar. To believe, to speak. Padre, y gozarnos en tu presencia. And rejoice in your presence. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sentarse, you may be seated. Hay muchas cosas que podemos hablar sobre esta escritura. There are so many things that we can talk about this scripture. Pero hay algo que estremece mi corazón. But there is something that shakes my heart. Que el Señor dio un ministerio quíntuple. That the Lord gave a five-fold ministry con un propósito muy grande with a big purpose para la perfección de los santos for the perfection for per,
perfecting of the saints. Para la obra del ministerio. For the work of the ministry. Y para la edificación del cuerpo de Cristo. For the edifying of the body of Christ. Oh, entonces ahora podemos entender. But, now we can understand. Con un trabajo tan grande. With such a big work. Puesto en las manos de hombres. Put in hands of men. ¿Por qué el diablo está trabajando tan fuerte? Why the devil is working so hard. ¿Por qué él no permite que los padres entiendan su responsabilidad? Why he doesn't allow the parents to understand their responsibility. De criar hijos para servir al Señor. To raise children for the glory of God. Porque de esa manera nunca habrán ministros. Because in that way there will never be ministries, ministers. No existirá el ministerio. There will be not the ministry. Uh-huh. Porque no hay hombres dignos para. Because they are not worthy men. Porque arruinaron su vida. Because they ruined their lives. Aún antes de salir de la escuela. Even before they got out of the school. Ahora ve usted por qué. Now you can see why. Es que el diablo no permite que los hombres que están en el púlpito. The devil doesn't allow the men that they're standing in the pulpit. Despierten para darse cuenta cuál es su responsabilidad. Would wake up to understand what is their responsibility. Están más preocupados por tener una página en internet. They are more worried to have a website. Y competir con otros videos en YouTube. And compete with other videos in YouTube. Y nunca pensando en la responsabilidad que tienen en sus manos. And never think about the responsibility that they have in their hands. Dios quiere tener una iglesia. God wants to have a church. Él la va a tener. He is going to have it. Y es un cuerpo que tiene que ser construido. And it's a body that has to be built up. Y ese cuerpo tiene una cabeza. And that body has a head. Es una pirámide. It's a pyramid. Entonces el cuerpo de Cristo tiene que ser construido. So the body of Christ has to be built up. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Till we all come in the unity of the faith. Hoy ve usted a cada quien peleando por puntos doctrinales. And now you see everyone fighting for doctrinal points. Y sintiéndose muy espirituales haciendo eso. And feeling very spiritual doing it. Cuando es solo la obra del diablo. When it's only the work of the devil. No deberíamos pelear por puntos doctrinales. We shouldn't fight about uno con otros. About doctrine, point of doctrines. No, deberíamos de tener points. Compañerismo los unos con los we otros. We should have a fellowship one right. With another. Orar los unos por los otros. Pray with one of another. Apoyar iglesia a otra iglesia. Apoyar. To support another church with another church. Uh-huh. Pero seguimos siendo. Niños. But we're still being children. That's right. En el rapto no se van a ir niños. In the rapture, there is no going to be children. Niños espiritualmente. Spiritual children, of course. No hay niños allí. There is no children in there. Dios no viene a llevarse una casa a la mitad. He's not going to come to take a house like half built. Él viene a llevarse un templo. He's coming to take a temple. Y hemos estado estudiando eso. And we have been studying that. La clase de iglesia que el Señor se viene a llevar. The type of church that God is going to take. Y escuche la palabra que Pablo ocupa. And listen the word that Paul uses. Para la perfección de los santos. Sí, for the perfecting of the saints. Y en el verso 15. Verse 15. Que nos antes siguiendo la verdad. But speaking the truth. En discusiones. In discussions. No, en amor. In love. Crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. May grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Y en el verso 13. In verse 13. Nos da una medida. Gives us a measure. Dice, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Uh-huh. Oiga la palabra perfección. Listen the word perfection. Dios no se va a llevar a nadie que no sea perfecto. God is not going to take anybody that is not perfect. Escuche, la palabra perfecto en la Biblia. Listen the word perfect in the Bible. Tiene dos significados. Has two meanings. Muy diferentes. Very different. Y tenemos que entenderlo. And we have to understand it. Porque si no lo entendemos. Because if we don't understand it.
Nunca vamos a saber cuál es nuestra posición en las escrituras. We will never know what is our position in the scriptures. Porque no hay un ser humano que sea perfecto. Because there is not a human being that is perfect. El hermano Branham no era perfecto. Brother Branham wasn't perfect. Él lo dijo. He said it. No lo digo yo. I don't say it. Pablo no era perfecto. Paul wasn't perfect. Él mismo lo dijo. He said it himself. Yo no he alcanzado todo, dijo Pablo. I haven't reached everything, Paul said. A mí me hace falta mucho. There is a lot that is missing. Pero a una cosa hago. But I do one thing. Sigo adelante. I go forward. Pero entonces, ¿por qué Dios habla de perfección? But why God is talking about perfection? Si nosotros somos imperfectos. If we are so imperfect. Y si no es posible que seamos perfectos. It's impossible for us to be perfect. Yo quiero que usted entienda eso. I want you to understand antes this. Antes de ir más adelante. Before we go forward. Mire. Perfección significa dos cosas. Listen, perfection means two things. Perfección significa. Perfection means. Sin error. Without errors. Sin, without an error. Sin pecado. Without sin. Dios es perfecto. God is perfect. Uh-huh. En él no hay errores. In him there is not a mistake, an error. En él no hay pecados. In him there is no sin. ¿Puedo ser yo de esa manera? Can I be that way? Claro que sí. Yes. Para eso es la sangre de Jesucristo. That is for the blood of Jesus Christ. La única manera. The only way. En que nosotros podemos ser perfectos. That we can be perfect. Es a través de la sangre de Jesucristo. Through the blood of Jesus Christ. Quiere decir. That means. Que usted va a cometer errores. That you are going to commit mistakes. Pero usted es cristiano. But you are Christian. Usted es humilde. You are humble. Usted reconoce. You recognize. La palabra le abre los ojos. The word opens your eyes. Si usted comete un error. And if you commit a mistake. Usted lo arregla. You will fix it. Y usted lo confiesa. And you confess. Y usted lo mete bajo la sangre. And you put it under the blood. Todos los días. Every day. Usted necesita la sangre de Cristo. You need the blood of Christ. Si no hubiera una sangre de Cristo. If there was no if there wasn't a blood of Christ. Nadie pudiera pararse en la presencia de Dios. Nobody could stand in the presence of God. Entonces hay una manera. So there is a way. El hermano Branham dijo. Brother Branham says. Si Dios pide perfección. If God is asking perfection. Tiene que darnos una manera de ser perfecto. He has to give us a way for us to be perfect. Y él dio la manera correcta en el Calvario. And he gave us the right way in Calvary. La única manera. The only way. Oh, como dijo Martín Lutero. As Martin Luther said. Cuando yo me miré a mí mismo. When I saw myself. Vi que era imposible ser salvo. I saw that it was impossible for me to be saved. Pero cuando miré a Cristo, but when I saw Christ, vi que era imposible perderme. I saw that it was impossible for me to be lost. Okay. Él es el camino. So he is the way. Él es la vía, el camino de la perfección. He is the way of perfection. Por eso es que los hijos de Dios, that's why the children of God, posicionalmente, positionally, somos perfectos. We are perfect. Y glorificados. And glorified in his presence. No lo olvide. Don't forget it. El diablo quiere hacernos sentirnos culpables todos los días. The devil wants us to feel guilty every day. Y usted seguirá siendo culpable. And you're still being guilty. Ahora, sabemos que los cristianos maduran. You know, we know that the Christians get mature. Crecen. They grow up. Entonces no vamos a caer en el mismo error toda la vida. So we are not going to fall in the same mistake our whole life. Vamos a seguir cometiendo errores. We're going to keep committing mistakes. Pero nuestros errores irán cambiando. But our mistakes are going to be changing. Serán diferentes. They will be different. A medida que vamos creciendo. Así como vamos creciendo. As we grow up. Pero ahora hay un significado más. But there is another meaning. De la palabra perfección. Of the word perfection. La palabra perfección significa. The word perfection means. Madurez. Mature. Maturity. Pablo dijo eso. Paul said it. Dijo, la leche es para los niños. He said, the milk is for the children. La carne es para los perfectos. The meat is for the perfect ones. Ahora él estaba hablando so de los que han crecido. About the ones who grew up already. Uh-huh. Entonces cuando Dios habla de la estatura de un varón perfecto. So when God is talking about the stature of the fullness of Christ, of a perfect man. Está hablando de un hombre completamente maduro. He's talking about a man completely mature. Uh-huh. ¿Verdad que eso...
cuadra con todo lo que hemos estado hablando? Can you see that all that match with everything that we have been speaking? Adopción. Adoption. Un hombre completamente maduro. A man completely mature. Para recibir el anillo del padre. To receive the ring of the father. Para recibir el nombre del padre. To receive the name of the father. Porque ha crecido. Because he has grown up. Y ha mostrado que es el hijo correcto. And he has shown that he is the perfect child. He is the right child. Eso es lo que tenemos que ser. So that's what we have to be. Ahora hemos estudiado. Now we have been studying. Que algo tiene que venir en el futuro. That something has to come in the future. Para poder prepararnos para el rapto. So we can get ready for the rapture. Porque con lo que tenemos ahora. Because with what we have right now. No podemos subir en el rapto. We cannot go up in the rapture. Tiene que venir el poder de Dios otra vez it a la tierra. It has to come the power of God again to the earth. Para manifestar a los hijos de Dios. To manifest the children of God. Esa es la adopción. That is adoption. La redención de nuestros cuerpos. The redemption of our bodies. La manifestación de los hijos de Dios. The manifestation of the children of God. Y Dios va a enviar la lluvia tardía. And God is going to send the latter rain. Pero nosotros no podemos decir. But we cannot say. Oh, entonces yo me sentaré y la esperaré. Oh, I'm going to sit down and wait for it. No, hay mucho trabajo. No, there is a lot of work. La primera lluvia. The first rain. Es para que el trigo nazca. Is for the wheat to grow up. To be born. Y para que él crezca. And for it to grow up. Y la última lluvia. And the last rain. Es para que madure. Is for it to get mature. Para la cosecha. For the harvest. Uh-huh. Entonces, el grano tiene que crecer mucho. So corn has to grow up a lot. Para estar listo so para rain, recibir la otra lluvia. To be ready to receive the next rain. Uh-huh. Yo espero que usted entienda estas cosas. I hope you understand these things. Porque estuve escuchando al hermano Branham decir. Because I was listening to Brother Branham saying. Cristo es el misterio de Dios revelado. Christ is the mystery of God revealed. Que solo recibiendo el Espíritu Santo puede usted entender estas cosas. That only receiving the Holy Spirit you can understand these things. Yo espero que ustedes lo entiendan. I hope you understand it. Que el Señor se los revele. That the Lord reveals it to you. Esa lluvia viene para traer una cosecha. That rain is coming to bring a harvest. No para hacernos crecer. Not for us to grow up. Cuando esa lluvia venga. When that rain comes. Ya tenemos que haber crecido. We have been. Wow. We have to be a grown up already. Uh-huh. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. So we have to be. We have a lot of work to do. Escuche esto en el mensaje La estatura del hombre perfecto. Listen to this in the message The Stature of Perfect Man. Oh, you wanted the drawing? Podemos ver la imagen, ya, yeah, para que ustedes lo recuerden. So you can remember. Tenemos mucho para crecer. There is a lot for us to grow up. Uh-huh. Okay, vamos a ver lo que dice el profeta. Uh-huh. Dice. ¿Lo entiende? Dice, esas personas que murieron aquí están dependiendo y esperándonos a nosotros. You get it? These people who died in here are depending and waiting on us. Espero que usted me entienda. So I hope you understand it. Mire, en todas las edades. In all the ages. Desde Éfeso. En adelante. From Ephesus and forward. Mm-hmm. Ha habido muchos hijos de Dios que han muerto. There has been a lot of children of God that has died. Y el profeta dice. And the prophet said. Que ellos están esperándonos a nosotros. That they are waiting on us. Nosotros, los hijos de Dios de los últimos días. As the children of God in the last days. Y dice que están dependiendo de nosotros. And he said that they are depending on us. Porque es. La última iglesia. Because it's the last church. La que va a hacer el magnetismo. That is going to do the magnetism. Que va a levantar a toda la novia en la resurrección. That is going to pull up the church, the whole church in the resurrection. Y en el rapto. And in the rapture. Entonces todos están esperándonos. So they all are waiting on us. Sí, el hermano Brennan dice. Brennan says. Así que esta iglesia tiene que llegar a la perfección. So this church has to come to perfection. Para de esa manera poder traer la resurrección. In order to bring the resurrection. Dice, y ellos están debajo, las almas debajo del altar, esperando que esta iglesia alcance su perfección. And they are under
under souls under the altar waiting for this church to come to its perfection. Para que cuando Cristo venga, that when Christ does come, y esta iglesia pueden ver va disminuyendo más y más en la minoría. And this church, you see, is coming smaller in the minority. Y es mucho más angosto que esto aquí, pero sencillamente lo dibujé así para poder escribirlo allí, ¿ven? It's a whole lot sharper than that, but just like to write it that cross there, see? Ha llegado a la punta de una aguja. It's come up to a needle point. Así de es tan poca la gente. It's so few people. It's such a few people. Ajá. Dice, hasta que la iglesia en la minoría until tiene... The church in the minority tiene que llegar al lugar en que sea de la misma clase de ministerio que este acá dejó. Has got to get into a place until it's the same kind of a ministry that this left. ¿A dónde dejó esa iglesia? Where he left that church. En el libro de los Hechos. In the book of Facts. Entonces, en la misma iglesia que él dejó. So, in the same church that he left. En la misma clase de iglesia que viene a buscar. The same type of church is going to come looking dice, for. Porque cuando esa piedra de corona regrese. Because when this headstone comes back. Oh, la iglesia tiene que llegar a perfección. Oh, the church needs to get into perfection. Escuche esta frase. Listen this phrase. El siguiente párrafo. Next paragraph. Esto es el párrafo 31. This is the paragraph 31. Dice, miren, nos estamos acercando a los siete sellos. Now, we are approaching the seven seals. Apenas acabamos las siete edades de la iglesia. We just have finished the seven church ages. El hermano Branham está dibujando una línea de doctrina. Brother Branham is drawing a line of doctrine. El hermano Branham dice. Brother Branham said. Ahora estuve escuchándolo en una cinta. I was listening to it in a tape today. Cuando los hijos de Dios reciben el Espíritu Santo. When the children of God receive the Holy Spirit. Entonces Dios comienza a revelarle sus secretos. So God is starting to reveal at them his secrets. Glorioso. That's glorious. Dice él, y esta es la línea que nosotros llevamos ahora. And this is the line that we are taking right now. Recuerde, después de adopción. Remember, after adoption. Vamos a las edades. We're going to the ages. Luego a los siete sellos. Then to the seven seals. Ese es el orden. That's the order. Así lo hizo el Señor. That's how God made it. Entonces eso es lo que el hermano Branham nos está diciendo. So that's what Brother Branham is saying. Dice, here. Mire, leámoslo de nuevo. No, let's read it again. Dice, nos estamos acercando a los siete sellos. Now, we are approaching the seven seals. Apenas acabamos las siete edades de la iglesia. We have just finished the seven church ages. Y este es un mensaje de enseñanza. And this is a teaching, a message of teaching. Que une al hombre que va a ser redimido por medio de la sangre del Señor Jesús. That ties the man in that's going to be redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. Y que va a estar en esa edad de la iglesia. It is going to be in that church age. En esa edad eterna de la iglesia al fin de los sellos. That eternal church age at the end of the seals. Esta enseñanza de la estatura del hombre del varón perfecto. So this teaching of the stature of a perfect man. Es el vínculo is the link que va a atar that is going to tie las edades de la iglesia the church ages y al cristiano and the Christian con los sellos with the seven seals. Wow. Entonces nosotros estamos en la última edad del so we are in the last church age y somos el pueblo bajo la sangre and we are the people under the blood que va a ver el final de los siete sellos that is going to see the end of the seven, seven seals. I hope you understand pero this vamos a estudiarlo, no se preocupen. But we are going to study it, don't worry about it. Entonces la estatura del varón perfecto. So, the stature of a perfect man. Como el hermano Branham la llamó. As Brother Branham called it. Tomándolo del apóstol Pablo. Take it from the apostle Paul. La dice, muestra el crecimiento del hijo y la hija de Dios. It shows the growth of the son and daughter of God. Guiado por el tutor del Espíritu Santo. Guided by the tutor of the Holy Spirit. ¿Recuerda que eso nos enseñó el hermano Branham? Remember that Brother Branham teaches us. Hay un tutor. There is a tutor. Que nos va a enseñar el camino. That is going to teach us the way. Y nos habla por la palabra. And he's speaking to us by the word. Y nos habla de todas las maneras. And he speaks to us in a lot of ways. ¿Sabe usted que la escritura dice?
Do you know that the scripture says el Señor nos habla incluso por sueños, that the Lord speaks to us even through dreams, incluso por enfermedades, even by sickness? Ustedes dicen, no, Dios no usa las enfermedades. You may say, no, brother, God doesn't use sickness. Así dice el libro de Job. That's how the book of John says. Que Dios usa las enfermedades para hablar al corazón. That the Lord uses the sickness to speak to our hearts. Todo está en la mano de Dios. Everything is in the hand of God. Él está en control. He is in control. Sí. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Everything works for good for them that loves the Lord. Amen. Vamos a leer la escritura. We're going to read the scripture. No sé hasta dónde voy a llegar en el tema. I don't know how far I'm going to be in the subject today. Pero vamos a estudiar ese sermón de la estatura del hombre perfecto. But we're going to start that sermon of the stature of a perfect man. Página por página. Page by page. Porque este es el vínculo. Because this is the link. Si usted no crece, if you don't grow up, no va a estar allí. Correcto. You won't be there. Entonces, pero ¿qué quiere decir crecer como cristiano? So what does it mean to grow up as a Christian? Necesitamos entenderlo. We have to understand. Porque si usted le pregunta a los bautistas, because if you ask the Baptists, o alguna otra denominación, or another denomination, ellos tienen su explicación de lo que es un cristiano maduro. They have their own explanation what is a mature Christian. He notado que las denominaciones creen, I have noticed that denominations believe, que todo cristiano que madura termina predicando. That all Christians that get mature, they end up preaching. O que un cristiano maduro es el que da mucho dinero para la causa del evangelio. Or that a mature Christian is the one who gives a lot of money for the cause of the gospel. Que ya tiene muchos años en la iglesia. Or that he has a lot of years in church. Pero aquí vamos a entender lo que la palabra del Señor dice. But here we're going to understand what the word of God says. Primera de Pedro 2, verso 1. Second Peter, Primera de Pedro 1, 1. First Peter 1, 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have attained like precious faith with us. En la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Todos estos primeros versos, these four verses, el hermano Brennan nos dice, Brother Brennan says, que es a quién está dirigida esta enseñanza. He says, for who this teaching is directed for. Dice, a los que han alcanzado fe igualmente preciosa. To them that have obtained like precious faith with us. O sea, Pedro dice, so Peter is saying, yo tengo esta fe. I have this faith. Y yo estoy hablando con aquellos que tienen la misma fe que yo tengo. And I'm speaking with them that have the same faith that I have. Verso 2. Verse 2. Gracia y paz sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and out of Jesus our Lord. Vamos a entrar al tema. We're going to enter into the subject. Verse 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. Dice, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. El Dios nos ha llamado. God has called us. Hay dos clases diferentes de personas. There are two type of people. Gente que viene, people that come, y gente que es llamada, and people that is called. Uh-huh. El hermano Brennan dice, Brother Brennan says, que de Egipto salieron dos clases de personas. That from Egypt there were two types of people. Dios sacó a Israel. God took the people of Israel. Pero con ellos salieron muchos. But with them they went a lot of people. A los cuales Dios no había llamado. The ones who God didn't even call. Por eso es que la palabra iglesia, that's why the word church, significa los llamados fuera. Means the called out.
No todos los que van a la iglesia. Not all of them that goes to church. No todos los que vienen a una congregación. Not all of them that comes to a congregation. Porque en una congregación, because in a congregation, especialmente en una muy grande, even in a big one, hay gente que va buscando novia o there novio. There are people that are looking for a boyfriend, a girlfriend. O gente que va buscando dinero, ayuda. Or people that are looking for money or any type of help. Diferentes razones. Different reasons. Ellos van. They go. Pero bienaventurado aquel a quien Dios ha llamado. But blessed are they who God has called. Entonces nos ha llamado por medio de dos cosas. So God has called us by two things. Por su gloria y por su virtud. For his glory and virtue. Para su gloria. For his glory. Y por su poder. And by his power. Entonces recuerda estas dos cosas. So remember these two things. Dice verso 4. Por las cuales, o sea, por su gloria y virtud, whereby, glory and virtue, nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, are given unto us exceedingly great and precious, para que por ellas, por esas promesas, that by these promises, fueses hechos participantes de la naturaleza divina, ye might be partakers of divine nature, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Having escaped the corruption that is in the world through lust. Aquí hay dos cosas importantes. There are two important things here. Habla de que somos participantes de su naturaleza divina. He's talking about we are partakers of his divine nature. Y que hemos huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. And that we have been escaped of this world of through lust. El hermano Bernard dice en el párrafo 46 del sermón, dice él, miren aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, huido de ella. And look here, having escaped the corruption that is in the world through lust, expected. ¿Ven para quién es? See, es para is la to? Iglesia. It's to the church. Aquellos que están en Cristo. Them who are in Christ. Que han sido exaltados sobre estas cosas. Has been exalted above these things. Escuche. Listen. No que ellos mismos se exaltaron. Not he exalted himself. Sino que Cristo los levantó. But Christ brought him up. El hermano Branham siempre cuenta el testimonio de una hermana. Barbara always tells the testimony of a sister. Que en un culto pidió el tiempo para testificar. That in a service she asked for a time for testify. Y dijo, hermanos, mi testimonio es este. And she said, brothers, my testimony is this. No soy lo que quiero ser. I am not what I ought to be. Ni soy lo que quiero ser. And I know what I want to be. Pero una cosa estoy seguro. But I am very sure one thing. Yo no soy lo que antes era. I am not what I used to be. Eso es una verdadera conversión. That's a real conversion. Mire cómo en el siguiente párrafo. The next paragraph. Dice en el párrafo 49, para avanzar, ahí. Dice, vean, dice, ella había salido de alguna parte. Ella había sido levantada. That's how... ¿Levantada? Oh, más arriba. 49, digo. Oh, sorry. Ahí está. See, she had come from somewhere. She had been brought up. ¿Ve usted eso? Can you see that? Oh, espero que usted ponga atención. I hope you pay attention. Ella había sido salido de alguna parte. She came out from somewhere. Algunas personas tienen dudas si son cristianos o no. Some people had doubts if they are Christian usted or not. Solo tiene que mirar hacia atrás. You only have to go and look back. Y ver si usted ha salido de alguna parte. And look if you had come out from somewhere. Y usted ya no está allí. And you are not there anymore. Ajá. Entonces usted se da cuenta. So you realize que algo ha sucedido. That something has happened. Escuche cómo el profeta dice, verso el 49. Dice, así es como nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. That's how we know we have passed from death unto life. Miramos hacia atrás al pozo de donde fuimos sacados. We look back to the pit where we was hewed from. Escuche. Muchas personas pueden mirar hacia atrás. Many people can look back. Pero depende cómo, cuál es su actitud al mirar hacia atrás. But depends on their attitude looking back. Porque la esposa de Lot, because the wife of Lot, miró hacia atrás. Looked back.
y vio de dónde había salido. And saw where she came from. Pero con lágrimas en sus ojos. But with tears in her eyes. Porque ella quería regresar allí. Because she wanted to go back there. Ella sabía que estaba mejor antes que ahora. She realized that she was better before than right now. Pero el cristiano mira hacia atrás. But a Christian looks back. Y dice, gracias Señor que yo no estoy allí. And says, thank you Lord, I am not there anymore. Sabe que está mejor. They know that they are better ahora que antes. Now than before. Eso es cierto. That's true. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Dice, no somos lo que nosotros queremos ser. Ni siquiera somos lo que deberíamos de ser, pero una cosa por la que estamos agradecidos es que no somos lo que éramos antes, correcto. Vamos en camino. Amen. We are not what we want to be. We are not even what we ought to be. But one thing we are thankful for, we are not what we used to be. That's right, we are on the road. Y habiendo huido de la corrupción del mundo. And having escaped the corruption of the world. Habiendo huido de eso, de la concupiscencia y de la corrupción del mundo, usted está encima de eso. Having escaped that, the lust and corruption of the world, you are above that. Oh, es algo tremendo. It's something tremendous. Cuando nosotros recibimos el Espíritu. When we receive the Holy Spirit. Cuando Dios, por su gracia. When God, by His grace. Envía el Espíritu Santo a nuestro corazón. Send the Holy Spirit to our hearts. Hay una conversión. There is a conversion. Sí, amén. Usted sabe que hay mucho que no tiene todavía. You know that there is a lot that you don't have right now. Pero ahora tiene algo que antes no tenía. But you have now something that you didn't have before. Hoy ama lo que antes no amaba. Now you love something that y you didn't love before. Hoy odia lo que antes amaba. And now you hate what you loved before. Estaba gozándome mucho. I was rejoicing cuando a lot. Leí en la Biblia en griego. When I read the Bible in Greek. Que cuando la gente recibe el Espíritu Santo. That when the people receive the Holy Spirit. En la Biblia. In the Bible. Usa la palabra lambano. Use the word lambano. Ese significa recibe. Means receive. Pero la palabra lambano en griego, but the word lambano in Greek, no solo significa recibir, not only means receive, también significa manifestar, means also manifest. O sea que cuando usted recibe el Espíritu Santo, so when you receive the Holy Spirit, usted manifiesta el Espíritu Santo, you manifest the Holy Spirit. Usted puede decir yo lo he recibido, you can say I had it, I have it, pero nadie se da cuenta, but nobody can see it. Porque no sabe ni decir amén en el culto. Because you don't even know how to say amen in the service. Porque no hay una lágrima en sus ojos. Because there is not a tear in your eyes. Usted dice, eso no es una muestra del Espíritu Santo. You can say, that's not a proof of the Holy Spirit. Pregúntele a Pedro y a los que iban con él a la casa de Cornelius. Ask Peter and them that went to the house of Cornelius. Sé que ellos entendieron que el Espíritu Santo había venido sobre Cornelio y su familia. They understood that the Holy Spirit came upon Cornelius and his family. Porque lo miraban regocijarse y alabar al Señor. Because they saw them rejoicing and worshiping the Lord. Amen. Entonces hay una muestra. Correcto. So there is a proof. No, usted dice mucha gente canta, mucha gente grita. Many people, you can say many people shout, many people sing. Y no tienen el Espíritu Santo. And they don't have the Holy Spirit. Sí, pero ellos solo lo hacen en el culto. Yeah, but they only do it in the service. Si usted ha recibido el Espíritu Santo, if you have received the Holy Spirit, eso sigue todos los días. That goes on every day. En la iglesia y fuera de la iglesia. In the church and outside of the church. Aún cuando usted tiene problemas. Even when you have problems. Aún cuando usted está triste. Even when you are sad. El culto continúa. The service continues. La palabra le habla a usted. The word speaks usted to you. Escuchando una cinta. You're listening on a tape. O a su memoria viene. Or it comes to your memory. Las cosas. Aún un inconverso le habla a usted la palabra del Señor. Even an unbeliever talks to you the word of God. Y ese pecador ni siquiera sabe. And that sinner doesn't even know. Que es Dios el que está hablando a través de sus labios. That God is speaking through his lips. Porque Dios habla con sus hijos. Because God speaks through his children. Si usted recibe el Espíritu Santo. If you receive the Holy Spirit. Usted manifiesta el Espíritu you Santo. You manifest the Holy Spirit. Oh, amen. Amen. Lambano. Lambano. Mire, yo quizás esto es lo último esta noche. I think this is the last thing in this night, this evening. ¿Por qué necesitamos crecer en la estatura del hombre perfecto? What we need to receive the stature of the perfect man. Pedro lo dice. Peter said it. Escuche en 2 Pedro 1:8. 2 Peter 1:8.
Escuche. Listen. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan. For if these things be in you and abound. ¿Cuáles cosas? What things? Fe. Faith. Virtud. Ciencia. Virtue. Knowledge. Knowledge. Templanza. Temperance. Mm-hmm, temperance. Patience. Mm-hmm, paciencia. Temor de Dios. Godliness. Really? Godliness. amor fraternal. Brotherly kindness. Good. Yeah, I'm tired. Si en vosotros hay estas cosas y abundan. For if these things be in you and abound. Si en vosotros hay fe. If in you there is faith. Si en vosotros hay virtud. If there is virtue in you. Y en todas estas cosas. And all these things. Y abundan. And they abound. No es una gota. It's not just like a drop. Es algo abundante. It's something that is a lot. Dice, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. They make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. ¿Cómo dicen en inglés ocioso? Unfruitful. Unfruitful. No, barren. Barren. Barren is que no. Porque dice. Ni ocioso ni estéril. Estéril quiere decir barren. No, unfruitful quiere decir ocioso. Oh, good. Ociosos ni estériles. Ok. Esas dos palabras. So, those two words. Hablan acerca de un terreno con una siembra. They're speaking about a field crop. With crops. Usted sabe, aquí usted tiene una porción de tierra. So you have here a portion of land. Puede producir comida. You can produce food. Si usted trabaja. If you work. Mm-hmm. Pero si la tierra está vacía. But if the land is empty. Es una tierra sin fruto. Is a land without, is unfruitful. Ociosa. Barren. Yeah, pero ¿cuál es la palabra ocio en inglés? Me gusta esa palabra. I like that word. Ocio? Uh-huh. Can you find it? Thank you. Es una palabra muy importante. Unfruitful. Uh-huh. Esa es la palabra que utiliza. No, yo quiero... En español usa una palabra muy interesante. In Spanish, he uses a very interesting word. Oh. Ocio. Como tiempo de recreo, ¿verdad? Exacto. Como lazy. Hobby time or like that. Yeah, something like that. Pero es una palabra muy común en el internet. It's a very common word in the internet. Usted tiene mucho tiempo libre. You have a lot of time, a free time. Idle. Mm-hmm. Entonces es un terreno... idle soil, idle land. Mm-hmm. No hay nada ahí. There is nothing in there. Puede hacer algo. You can do something. Pero no hace nada. But you don't do nothing. Entonces usted, la gente tiene mucho tiempo libre. So idle. The people has a lot of idle time. Uh-huh. Encender el aire, por favor. Un momentito. Gracias. Entonces, por eso es que la gente pierde su tiempo. That's why the people waste their time. En muchas cosas que no producen fruto. In many other things that doesn't produce any fruits. Unfruitful. Unfruitful. Entonces, y luego dice que es barren. He says unfruitful. That es una tierra que no produce fruto. It's a land that doesn't produce any fruits. ¿Pueden entenderlo? Can you understand this? Entonces, si un cristiano no tiene estas virtudes. So, if a Christian doesn't have these virtues. Es esa clase de terreno. Is this type of land. Cristo vino y sembró su palabra. Christ came and planted his word. Es la semilla original. The original seed.
La palabra tiene que producir su fruto. The word has to produce. Porque es la ley de Dios. Because it's the law of God. Produzca la tierra fruto. That may the land produce fruit. Dicen amén a eso. Say amen to that. Verse 9. Mas el que no tiene estas cosas es ciego. But he that lacketh these things is blind. Y tiene la vista muy corta. And cannot see afar off. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. And hath forgotten that he was purged from his old sins. No tenemos que olvidar que el Señor perdonó nuestros pecados. We don't have to forget that God has forgiven our sins. Usted no tiene que olvidar que el Señor tuvo misericordia de usted. You don't have to forget that God had mercy on you. Usted no tiene que olvidar que esto es a sublime gracia. You don't have to forget that this is amazing grace. No tiene que sentirse tan santo. You don't have to feel so holy. Que usted olvide que no es más que un pecador perdonado. That you don't forget that you're only a sinner that has been forgiven. Pero una persona cuando pasa su vida en la iglesia, but a person that spent their life in church va perdiendo el significado del evangelio. They lose the meaning of the gospel. Eso es lo que pasaba con Israel. That's what was happening with Israel. Cuando Dios estableció los sacrificios, when God established the sacrifices, ellos eran sinceros. They were sincere. Pero después traían sus sacrificios como una tradición. But after they brought their sacrifice as a tradition. Y Pablo dijo, el Señor dijo, no hagan eso. And the Lord said, don't do that. Dijo, esos sacrificios apestan en mi nariz. Those sacrifices stink in my nose. Porque ya no tienen significado. Because there is not a meaning in there. Entonces una vida cristiana por tradición, but a Christian life with tradition, se vuelve as a tradition, mal olor a la vista de Dios. That turns as a bad smell in the nose of God. Piense en eso. Think of that. El que no tiene estas siete virtudes, those that don't have these seven virtues, es ciego, is blind. Si puede ver, or if he can see, no mira muy lejos. He cannot see afar. Solo puede ver cada día. He only can see each day. No puede ver el propósito de antes de la fundación del mundo. He cannot see the purpose of before the foundation of the world. No puede ver la venida de la piedra de corona. He cannot see the coming of the headstone. Tiene la vista muy corta. He has the sight too short. Voy a la iglesia. I go to church. Mañana es domingo. Tomorrow is Sunday. Ya, gracias a Dios, mañana es lunes. Thank God, tomorrow is Monday. Ya viene el miércoles. Oh, Wednesday is coming. Hoy era miércoles este día. Oh, Wednesday is today's Wednesday. Oh, se me había olvidado. Oh, I forgot about. Tiene una vista tan corta. He has a sight very short. No puede ver muy lejos. He cannot see very far. Oh. ¿Ve usted lo que esto significa? Can you see what this means? Si usted no tiene fe. If you don't have faith. Usted no puede ver las promesas de Dios. You cannot see the promise of God. Usted no puede ver el propósito de Dios. You cannot see the purpose of God. Si usted no tiene virtud. If you don't have virtue. Usted no puede ver que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. You won't be able to see that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Si usted no tiene ciencia. If you don't have knowledge. Usted puede recibir cualquier doctrina que venga. You can receive any doctrine that comes. Porque usted es ciego. Because you are blind. No ve la diferencia entre el mensaje y la palabra del hombre. You don't see the difference between the message and the word of man. Ayúdanos, Señor. Sí, está ciego. He's blind. ¿Por qué todas estas olas, vientos de doctrina? Why this wind of doctrine? Es lo que Pablo estaba diciendo. Is what Paul was saying. Que ya no seamos niños. Don't be children. Empujados por cualquier viento. Push with any wind. Las doctrinas vienen. The doctrines come. Nuevas doctrinas cada día. New doctrines every day. Y la gente ama leer el Facebook. And the people love to read Facebook. Lleno de doctrinas. Fools of doctrines. La gente se pelea por doctrinas. They fight about doctrines. Derraman todo su veneno en la web. They pour out their own poison in the web. Oh, eso es estar ciego. That's to be blind.
Paciencia. Patience. Si usted no tiene paciencia, if you don't have patience, usted nunca va a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. You will never be able to see the fulfillments of the promise of God. Usted nunca va a ver a Dios actuar. You won't be able to see God acting. Porque Dios no es el niño que hace los mandados. Because God is not the kid who does the errands. The errands. Porque Dios quiere que usted espere. Because God wants you to wait. Y puede esperar años. And you can wait years. Ay, Señor, ayúdanos. Usted puede esperar años. You can wait years. Y a Dios no le preocupa. And God does, he's not worried about it. Dios tiene tiempo. God has time. Oh, Él no corre. He doesn't run. Y usted nunca va a ver a Dios actuar. You will never be able to see God acting. Si no tiene paciencia. If you don't have patience. Y si no tenemos templanza. If we don't have temperance. Oh, hermano, si no hay nada. Oh, brother, if there is nothing. Que cierre más los ojos de una persona. That close the eyes of a person. Que el enojo. That the anger. Usted sabe que cuando nos enojamos ya no vemos más. Do you know that we get angry, we don't see if, anymore? Por eso le llaman que dicen que la ira es ciega. That's why the people they say that the wrath is blind. Usted ya no puede ver más. You cannot see anymore. Oh, hermano, qué terrible es estar ciego. Oh, brother, what a terrible thing is to be blind. Ciego espiritualmente. A spiritual blind. El que no tiene estas cosas. The one who doesn't have these things está ciego. Is blind. O tiene la vista corta. Or has the sight very short. Verso 10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. For if ye do these things, ye shall never fall. El que tiene ojos, the ones who has eyes, no se cae. They won't. They don't fall. But a blind. Necesita un bastón. They need a stick. Necesita el pastor. He needs a pastor. Le diga, venga, hermano. Come, brother. No haga eso, hermano. Don't do that, brother. Haga esto, hermano. Come, do this, brother. El pastor tiene que decirle cómo vivir su vida. The pastor has to tell you how you live your life. Porque no tiene ojos para ver. Because they don't see the eyes to see. ¿Para dónde va? Where to go. Ni qué está haciendo. Or what he's doing. El pastor no empuja vacas. The pastor doesn't push cattle. Él llama. He calls. Sí. Y usted camina. And you walk. Pero ¿y un ciego? But a blind. Vamos, muchachos. Let's go, guys. Oh, right. Va a recibir un golpe. It's going to receive a hit. Porque usted no ve. Because you don't see. Haciendo estas cosas. Doing these things. No caeréis jamás. You will never fall. Amen. Cada paso. Each step. Va a ser seguro. It's going to be firm. Secure. Strong. Dijo, dice, por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestro llamamiento y vuestra elección. Aleluya. Wherefore, rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Wow. Sure. Mm-hmm. Seguro. Sure. Firme. Firm. Usted está edificando. You are building. Usted está construyendo. You are building up. Oh, que Dios pueda ayudar. Oh, may God help us. ¿Puede usted entender estas cosas? Can you understand these things, brothers? Yeah. Oh, bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Voy a terminar con esto. I'm going to finish with this. Esto es el párrafo, no sé, la estatura. Mayor. Dice, no hay una persona aquí que ame a Dios que no quiera llegar a ser más como Cristo. There is not a person in here that loves God but wants to become more like Christ. Dicen amén a eso. Say amen to that. Bueno, yo digo amén porque el profeta lo dijo. I say amen because Brother Brennan says it. Pero que digo amén porque es verdad. But I say amen because it's true. No sé. I don't know. Porque es bonito decir. Because it's beautiful to say. Y cantar
yo quiero ser como Cristo. And say, I want to be like Jesus. Pero realmente queremos ser como Cristo. But truly, do we want to be like Christ? Like vemos, Christ? Vemos a Cristo. We see Christ. Vemos su carácter. We see his character. Y yo quiero ser así. And I want to be like that. Yo quiero hablar como él. I want to speak like him. Yo quiero pensar como él. I want to think like him. Yo quiero sentir como él. I want to feel like him. Yo quiero comportarme como él. I want to behave like him. Yo quiero amar las cosas que él ama. I want to love the things that he loves. Yo quiero odiar las cosas que él odia. I want to hate the things that he hates. Jesús es amor. Jesus is love. Él no odia. He never hates. Oh, es la fuente de todo el odio. He's the fountain of the whole hate. Correcto. Su amor es tan grande como su odio. His love is greater as his love. As he said, Es igual. It's the same. Él ama la santidad. He loves holiness. Y odia el pecado. And hates sin. Ama a sus hijos. He loves his children. Odia a los pecadores. And he hates the sinners. No, Dios no odia a los pecadores. Oh, God never hates the sinners. La Biblia lo dice. The Bible says so. That's right. Correcto. Y los odia más. And he hates the most. Cuando les ofrece la salvación. When he offers them salvation. Y la rechazan. And they reject it. Es peor. He is worse. Oh, yeah. Yo quiero ser como él. I want to be like him. Oh. Sí, amén. No hay nada más dulce que el Santo Jesús. There is nothing more sweeter than the Holy Christ. Poder estudiar a Jesús, su carácter. So we can study Jesus' character. Decir, yo quiero ser como él. He said, I want to be like him. Así como cuando miran a una estrella, a un artista de cine. Like when you see a movie star. Yo quiero ser como él. Oh, I want to be like him. Voy a ir al gimnasio. I go to the gym. Para tener músculo. To get muscles as he has. Voy a ir al mall. I'm going to the mall. Para vestirme como se viste ella. To dress as she dressed. Voy a ir al salón de belleza. I'm going to the beauty salon. Para tener mi cabello como el de ella. To have my hair like hers. Yo quiero ser como ella. I want to be like her. Por eso es que el mundo nos da ejemplos. That's why the world give us examples. Ejemplos para todas las personas. And there are examples for every person. Pero para los hijos de Dios. And for the children of God. Cristo es nuestro ejemplo. Christ is our example. Sí. Yeah. Escuche como dijo el profeta. Listen what Proverbs says. No hay una sola persona aquí. There's not a person in here. Aquí está la clave. There's a que ame. There's the key here. Que ame a Dios. That loves God. Ah, no todos los que van a la iglesia. Oh, no, not everybody that goes usted to church. Usted necesita amar a Dios. You need to love God. Usted tiene que amar a Jesús. You need to love Jesus. Para ser como él. To be like him. Dice que no quisiera llegar a ser más como Cristo. But wants to become more like Christ. Y esto es presentado aquí con todo cristiano. Now, it's laid out here, every Christian. Yo soy un viejo veterano. I'm an old veteran. Miren aquí al hermano y a la hermana Kid. Look at brother and sister Kid here. Probablemente los más ancianos en el edificio. They are probably the oldest in the building. Pero si yo les preguntara cuál es el deseo de su corazón. But if I ask them, what is it their heart desire? Sería estar más cerca de Dios. It'll be closer to God. Cuando uno conoce a Cristo, hay algo que es tan amoroso acerca de Él que uno sencillamente se esfuerza a entrar en Él. When you learn of Christ, there is something about Him that's so loving, you just try to get right into Him. Oh, dice el hermano Branham que estaba hablando con su esposa. Branham said that he was talking with his wife. Y le hizo esta pregunta. And he asked her this question. Querida, ¿me amas? Como solías amarme. Darling, do you love me how you used to love me?
Ella le dijo, tú sabes que sí. And she said, you know that I love you. You know that it's true. Y él le dijo esto. And he said this. Sabes que yo te amo tanto. Do you know that I love you so much? Que quisiera tomarte y meterte dentro de mí. That I want to take you and put you inside of me. Para que así pudiéramos ser uno. So we can become one. Y dice el profeta, multiplique eso por 100 millones. And Brother Brennan says, multiply that for 100 millions. Y usted va a entender lo que un cristiano siente. And you're going to understand what a Christian feels. Por Cristo. For Christ. Cuando se enamora de Cristo. When he falls in love with Christ. Y él desea entrar en Cristo. And he desires to get into Christ. Necesitamos entender. We need to understand it. La estatura del hombre perfecto. The stature of a perfect man. No es una cruz que llevar. It's not a cross to bear. No es una obligación en la iglesia. It's not an obligation in the church. No es algo que usted se siente forzado a hacer. It's not something that you feel forced to do. Porque si no, usted está fuera del rapto. Because if you're not, you are out of the rapture. Este es un asunto de amor. This is a thing of love. Usted ama al Señor. You love the Lord. Por eso es que no, esta enseñanza no es para todos en la iglesia. That's why this teaching is not for everybody in the church. Sino solo aquellos que han nacido de nuevo. But for those that they are being born again. Porque cuando ellos nacieron de nuevo. Because when they were born again. Ellos reconocieron sus pecados. They recognized their sins. Ellos vieron qué tan profundo estaban en el pozo. They saw how deep they were in the pit. Y vieron la mano de Cristo que los sacó de allí. And they saw the hand of God, the hand of Jesus taking them out of there. Y que bajó del cielo. It came down from heaven. Para estar con ellos allí. To be there with them. No con la iglesia. Not with the church. Es un asunto personal. It's a personal thing. Escuche eso. Listen to this. Entonces ellos aman a Cristo. So they love God. Oh, ellos van a amarle más. Oh, they are going to love him more. Si lo conocen más, lo amarán más. If they know him more, they're going to love him more. Pero ellos le aman. But they love him. Le aman, ellos conocen el amor de Cristo. They know the love of God. Nosotros le amamos. We love him. Porque él nos amó primero. Because he loved us first. Entonces es un amor tan grande. So it's a love so great. Oh, que Dios pueda hacernos entender. Oh, may God help us to understand. Oh, bendito es el nombre del Señor. Oh, blessed be the name of the Lord. Vamos a orar al Señor. What a pray to the Lord. Espero que usted entienda estas cosas. I hope you understand these things. Esto es un asunto de amor. This is a matter of love. ¿Amamos al Señor? Do we love the Lord? La palabra nos llama. The word is calling us. Este no es un mensaje emocionante. This is not a emotional message. Pero realmente sí lo es. But truly it is. El hermano Branham dice. Brother Branham says. Que cuando él recibió este sermón allá en la montaña. That when he received this sermon in the mountain. Dijo, yo tuve un verdadero tiempo de gritar al Señor. He said, I had a really good time to shout to the Lord. Pero había un avivamiento allá arriba en la montaña. There was a revival up there in the mountain. Cuando yo vi esto cuadrar con todo. When I saw this matching everything. ¿Ve usted que desde antes de la fundación del mundo? Can you see that this before the foundation of the world? Él nos escogió. He chosen us. Por eso nos llamó. That's why he called us. Y cuando nos llamó, nos justificó. And when he called us, he justified us. Y cuando nos justificó, nos santificó. And when he justified us, he sanctified us. Y cuando nos santificó, nos llenó del Espíritu Santo. And when he sanctified us, he filled us with the Holy Spirit. Y luego nos dice. And then he says to us. Que nos ha predestinado. That he has predestinated us. Para ser adoptados hijos. To be adopted as children. En estos últimos días. In these last days. Para recibir la plenitud de Dios. To receive the fullness of Christ. Para ser la novia del tiempo del fin. To be the bride of the end time. Los que, aquellos a quienes todos están esperando. For those that everybody's waiting for. For escuche eso. Oh, listen to that. Esto es algo grande. This is something great. Entonces cuando el hermano Branham vio esto. So when Brother Branham saw this. Oh, imagínese. Oh, can you imagine? ¿Quiere irse en el rapto? You want to go to the rapture? ¿Puede usted imaginarse en todos los requisitos? Can you imagine all the requirements? Entonces la gracia de Dios baja. So the grace of God comes down. Y nos revela cuál es la manera. And he reveals that to us what is the way.
Esto no es imposible. This is not impossible. Imposible era salvarnos. Impossible was to save us. Amen. Imposible era rescatarnos del lodo. Impossible was to rescue us from the mud. Imposible era perdonar nuestros pecados. Impossible was to forgive our sins. Imposible era limpiar nuestro corazón de la maldad. Impossible was to clean our hearts from evil. Imposible era transformar esta naturaleza. Impossible was to transform this nature. Imposible era enviar el Espíritu Santo hacia nosotros. Impossible was to send the Holy Spirit to us. Y él hizo todo eso. And he did all that. Esto no es imposible. This is not impossible. Pero hermano Branham lo dice. Brother Branham said so. No se preocupe. Don't you worry. Esto no es imposible. This is not impossible. Aún voy a decirle esta palabra. Even I'm going to tell you this usted word. Usted no tiene que hacer nada. You don't have to do anything. Es automático. It's automatic. No se preocupe por eso. Don't worry about it. No dice, yo necesito crecer. Jesus, I need to grow up. Don't worry about preocúpese it. Por nacer de nuevo. Be worried to be born again. Preocúpese por recibir el Espíritu Santo. Be worried to receive the Holy Spirit. Él recibe el Espíritu Santo. If you receive the Holy Spirit, usted va a crecer. You will grow up. Porque cuando un hijo de Dios nace, because when a children of God be born, normal. It's a normal kid. Es un hijo normal saludable. It's a healthy children. Usted va a comenzar a tener hambre. You will start feeling hungry. Por el alimento. And you're going to cry for the food. La leche del evangelio. The milk of the gospel. Comience a beberlo. Start drinking it. No esté sufriendo hambre. Don't be starving. Aliméntese. Feed your soul. Y el alimento. And the food. Hace que un niño así. It makes that baby that is like this. Se ponga así. He's like this. Y después así. And then like that. Y después así. And then like that. Y después así. And then like this. Yeah. Y así. And like this. Y así. You see? Correcto. Usted tiene que alimentarse. So you have to feed. Para eso son los cinco ministerios. That's for the five ministries. Para darle alimento. To give you food. Y dejar que Dios le dé el crecimiento. And let God to give you the growth. Amen. That's what it is. Él está cuidando ovejas. He's taking care of sheep. Y la oveja no se tiene que preocupar. And the sheep doesn't have to be worried about. ¿Y si soy un enano? And if I am a dwarf? ¿Y si no voy a crecer nunca? If I don't grow up. ¿Y never, si no me voy en el rapto? If I don't go to the rapture. Ya naciste. You are born already. Tú vas en el rapto. You are going. Amen. Ahora solo mantenga su mente en Cristo. So just keep your mind in Christ. Ame a Cristo. Love Christ. Enamórese de Cristo. Fall in love with Christ. Ame este mensaje. Love this message. Aquí están las vitaminas que lo harán crecer. Here are the vitamins to make you will help you to grow up. No se duerma en el culto. Don't fall asleep in the service. Es solo una manera de expresarse. It's just a way to express. Porque gracias a Dios aquí nadie se duerme. Because thank God nobody falls asleep here. Porque nadie vaya a creer que aquí se duerme la gente. Don't ever think that the people are going to think that somebody falls asleep here. Pero usted pone atención. But you pay attention. Usted se alimenta. You feed yourself. Crea la palabra. Believe the word. Dios va a comenzar a tomar no una cuchara. God is going to start taking not a spoon. Va a tomar una pala. But a shovel. Va a ponerle un jack de carro. He's gonna make you a jack from the car. Y va a comenzar a echar alimento. So he's going to start shoveling food. Usted solo abre la boca y comience a tragar. You just open your mouth and start swallowing. Deje que la palabra haga su trabajo. And let the word do his work. Usted se va a dar cuenta. You're going to realize que la palabra comienza a hervir en su corazón. That the word starts burning in your heart. Cuando usted va a decir algo equivocado. When you're going to say something wrong. La palabra va a comenzar a hervir. The word is going to start burning up. Va a hacer algo equivocado. When you're going to do something wrong. La palabra wrong, va a comenzar a hervir. The word is going to start burning up. Y si usted lo comete un error. And if you commit a mistake, la palabra va a hervir más fuerte. The word is going to burn up stronger. You will have peace. Hasta que usted y la palabra estén en línea. Until you and the word are in line. ¿Qué sucedería en la iglesia del Dios vivo? But I said, what would happen in the church of the living God? Si cada corazón se mantuviera de esa manera. And if each heart would be in that way. Alineando su corazón con la palabra. Aligning your heart with the word. Si hay algo que se cometió, if there is something that you commit, you go and you fix it. Para permanecer conectado en la línea. To keep being connected with the line. Entonces podemos esperar grandes cosas. So we can wait for greatest things. Vamos a orar al Señor. We're gonna pray for the Lord. Para the Lord. Que nos envíe grandes cosas. So he can send us greater things. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre Celestial. Heavenly Father. Te damos las gracias.
Gracias. We give you thanks. Por esta enseñanza. For this teaching. Señor, yo sé que el diablo está enojado. Lord, I know the devil is angry. Porque él no quiere que escuchemos estas Because cosas. He doesn't want us to listen these things. Él no quiere que nos alimentemos. He doesn't want us to feed ourselves. Él no quiere que entendamos. He doesn't want us to understand. Él no quiere que escuchemos. He doesn't want us to listen. Padre, pero reprende a Satanás. But Father, rebuke the devil. No permitas que sus trampas funcionen. Don't let his traps work. Padre, envía tu Espíritu Santo. Father, send your Holy Spirit. Danos fuerzas. And give us strength. Para poder estar firmes. So we can be firm. En contra de todas las trampas del enemigo. Against all the traps of the devil. Ayúdanos a permanecer en línea. Help us to keep ourselves in line. Conectados con el Espíritu Santo. Connected with the Holy Spirit. Háblanos por tu palabra. Speak through your word. Revélanos estas cosas. Reveal these things to us. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor le bendiga. May God bless you.